Vamos, como le decíamos, a conversar con los diseñadores de Utrera que han participado. En primer lugar, tenemos junto a nosotros a Ana Sánchez, que no es la primera vez que participa en SIMODS y ha estado también, está presente también en esta edición 2022. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué impresiones tiene? Hemos visto, también se ha podido ver en directo a través de Utrera Web este desfile de la pasarela Ego de aquí de este Salón Internacional de la Moda Flamenca SIMODS 2022 de Sevilla. Cuéntanos un poco cómo valoras la experiencia. Hombre, la experiencia siempre es positiva, y más después de los 2 años que llevamos, todo lo que sea mostrar nuestras creaciones es un acierto. Una experiencia también diferente, con mascarillas, por ejemplo, con medios de seguridad, pero siempre satisfactoria. Bueno, cuéntanos, cada diseñador de Utrera ha puesto 4 modelos, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco los tuyos. Pues mira, los míos este año sí van con mensajes. Hemos llamado a la colección presente por los 3 significados que tiene la palabra. Presente porque es un regalo el que podamos estar aquí hoy. Presente porque es lo que tenemos que tener en cuenta, porque ya sabemos que el futuro no sabemos nunca lo que nos depara. Y presente porque queremos que todas nuestras clientas sepan que seguimos estando aquí. Entonces hemos puesto unos trajes que, recogiendo un poco la esencia de lo que teníamos de siempre, como hemos vuelto al encaje de bolillo, por ejemplo, una muestra, el blanco y el negro que nos permite luego conjugar con todos los colores que tenemos, un poco de mantas diferentes también. Yo creo que son unas propuestas que a la gente le puede gustar porque son muy diversas, y este año se trata de que todo sea muy diverso para que todo el mundo tenga su traje de flamenca como le gusta. Y cada vez está esto más complicado porque hay más diseñadores, más diseñadoras, hay más calidad y también hay más público, aunque que la pandemia ha retrotraído algo, ¿no?
la gente tiene muchas ganas, ¿eh? Si no tenemos ninguna sorpresa desagradable que nos venga de fuera, yo creo que puede ser un buen año de cara a la feria, porque llevamos 2 años sin ser nosotros mismos. Y si hay feria, es como que de verdad podemos volver a la normalidad y volvernos a poner los trajes y los lunares y salir al albero y hacerlo todo con la alegría que siempre lo hemos hecho. Has explicado un poco antes el mensaje que has querido transmitir con tu diseño que has expuesto aquí. ¿A qué tipo de personas van dirigidos esos diseños tuyos en esta ocasión? Al que se quiera vestir de flamenca, sentirse guapo y pasarlo bien. Vosotros sabéis que hacemos los trajes a medida, que no tenemos problema desde la talla 36 hasta la 58 e incluso bebé, desde la talla 0 los trabajamos, así que todo el que quiera vestirse de flamenca sabe que yendo a hablar con nosotras va a poder conseguirlo. Bueno, ¿y cómo se puede vivir una empresa que vive del flamenco, de sus diseños, en una época en la que no ha habido feria? Ni fiesta. Desgraciadamente el problema no era que no había feria, es que tampoco había ningún evento grande en el que una pudiera vestirse de flamenca y lucirlo. Nada, hemos estado cerrados, no ha habido otra opción. Bueno, pero la habéis echado coraje y seguí adelante, ¿eh? Aquí estamos con energías renovadas y con muchas ganas de volver a sacar volantes por un tiro. Bueno, ¿alguna cosa más quiere añadir para finalizar? ¿Qué le diría a los utreranos que nos están viendo ahora en directo a través de Utrera Web? Que espero que retomen la alegría y las ganas de vivir, las ganas de feria, las ganas de lunar y las ganas de fino, que tengamos, si Dios quiere, una buena feria este año. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias.